Hace algunos meses la motocicleta en la que viajaba una mujer y su acompañante chocó contra esta enorme piedra que cayó en la vía Caldera. Ella lamentablemente murió. Días después estará la posición de la presidenta Laura Chinchilla. Si algo, digamos, se evidencia como un riesgo inminente, en las próximas horas ahí mismo se tomará la medida de cierre. Pocos días después, el tramo de la carretera Caldera que presentaba derrumbes se cerró, pero los problemas no se han quedado allí. Los deslizamientos, en mayor o menor medida, han continuado. Y además, este era el panorama en el kilómetro 18 este fin de semana. Como consecuencia, varias piedras fueron a parar a la vía. Autopistas del Sol explicó que las fuertes lluvias del sábado provocaron que un canal de riego privada se desbordara y arrastrara material del terreno. Pero por diversas razones, los problemas han sido constantes desde que se inauguró la vía en enero de este año. Un reciente informe de la Contraloría señaló que apenas un mes después de la apertura de la sección 2, es decir, Ciudad Colón-Orotina, empezaron a darse desprendimientos de terreno, precisamente en algunos lugares que el Consejo Nacional de Concesiones ya tenía conocimiento del riesgo de que eso ocurriera y que se necesitaba tratamientos y acciones constructivos para la solución. La pregunta es, ¿qué acciones tomará entonces el gobierno con respecto a esta vía? Hay riesgo diario para las personas ahí, hay informes de Contraloría, o sea... ¿Usted qué quiere? ¿Que cerremos? No, estoy preguntándole a ustedes qué decisión van a tomar porque le corresponde al gobierno. Vamos a estudiarla con cuidado porque eso es algo muy serio. Ahí está pasando una gran cantidad de gente. Es un peligro grande, es una inversión importante. En fin, es una cosa compleja. Y no es así como de tomar una decisión fácil, es complejo. Ya doña Laura cerró en una ocasión. Claro. Y mientras tanto se hacían los trabajos. Ahora posiblemente a lo mejor va a haber que cerrar otra vez, no lo sé. Según el vicepresidente, se está a la espera de informes que debe remitir al Ministerio de Transportes. Yo tengo entendido que en este momento están reunidos el ministro de Transportes, que es a quien le toca tomar la decisión, y el Consejo de Vialidad para ver qué es lo que podemos hacer. La Contraloría también concluyó que la vía se abrió anticipadamente, pues existían obras sin concluir y la fiscalización del Consejo de Concesiones fue débil. Según la empresa IMSA, la cual fiscalizó el proyecto hasta septiembre del año pasado, la apertura de Caldera debió darse hasta julio de este año y no en enero. Faltaba toda la estabilización de los taludes, que era la principal parte, y también faltaba mucho movimiento de tierras en algunas zonas, rellenos, y sobre todo faltaba bastante de lo que era el pavimento. Y eso implicó también que adicionalmente hubiera que extender 6 meses más el proyecto, que vencían en julio. Que vencían en julio. Entonces de ahí que para nosotros fue una sorpresa tremenda cuando nos anuncian que a finales de enero se va a abrir la carretera. Hasta ahora el Consejo de Concesiones salva sus responsabilidades y lo mide todo en términos económicos. El abrir esa carretera le significa al país un beneficio de 6 millones de dólares mensuales en economías que tienen todos los usuarios de la carretera. Menos contaminación, menos gasto de combustible, menos deterioro de vehículos, menos tiempos de traslado de la gente. ¿Por qué se permitió la apertura de la ruta Caldera cuando faltaban obras por terminar? Además, era conocido el riesgo de deslizamientos por inestabilidad en los taludes. Son algunas de las preguntas que quisimos plantear a voceros de Autopista del Sol. Sin embargo, no fue posible que nos atendieran esta mañana. Le informó Laura Quesada, Telenoticias.